Miguel Leiva. Sí, Miguel. David, bueno, pues hay una tendencia muy marcada, ¿no? Institucional para Javier Gándara, hay que ser claros, ¿no? Una vez más contracorriente, David, ¿o cómo te sientes contra esa dinámica? Bueno, Miguel, yo creo que sin duda nuestro compañero Javier tiene su trabajo y desde luego también hay un movimiento que indica o lo mueve hacia el famoso proceso o candidato, digamos, pues del gobierno del claro, Estado específicamente. Candidato oficial, ¿no? Y bueno, mi lucha es con los panistas. Si él trae respaldo del gobierno del Estado, pues yo estoy logrando y estoy buscando tener el respaldo del panista. Es decir, yo quiero convertirme en el candidato de los panistas en Sonora, pues para que gane el PAN en Sonora. Y desde luego, una vez que gane el PAN, pues los panistas gobiernen desde luego conmigo. ¿Qué es lo que yo busco? Que llegue gente buena del PAN, gente sensible del PAN, que pueda hacer un buen ejercicio de gobierno. Esa es la apuesta que estoy haciendo. Así es que yo no me considero en absoluto estar, digamos, en desventaja, porque la votación la habrán de ejercer los panistas, los 23,000 de todo el estado de Sonora, y mi gran tarea, mi gran reto es cómo convencer a esos 23,000 panistas que la opción para ganar el triunfo se llama David Figueroa y es mi tarea. ¿Dabas fechas ahorita, no, para los procesos? Sí, el proceso estaría iniciando el 5 de enero y concluyendo la elección el 15 de febrero. Uh-huh. Esos son los procesos internos del PAN para elegir al candidato a gobernador. Mensajes. Un mensaje sencillo para el panismo es que no hay que bajar la guardia, que no hay que dar nada por hecho, nada está escrito. En política todo es cambiante, es muy movible. Y yo quiero invitarles a que como panistas votemos de una manera democrática, en libertad, por supuesto. Y lo que nuestro corazón nos indique por dónde debemos de ir, por ahí vamos a hacer. Y un último mensaje, decirles que tengan la certeza y la garantía que todo lo que yo haga lo hago en búsqueda de fortalecer Acción Nacional, en búsqueda, evidentemente, de generar equilibrios dentro del partido y que el día de mañana, una vez agotado el proceso, todos vamos a estar juntos para ir por la gobernación. Okay.